Hola muñecas, el día de hoy vamos a realizar este hermosísimo moño, te va a encantar. Para la base voy a necesitar esas tres tiras de aquí, dos lisos y un estampado. Y vamos a empezar con los lisos. El más grande es de 42, el de en medio es de 37 y el más pequeño 31 centímetros. De ahí nos vamos con lo que vamos a necesitar para nuestro moñito principal. Y voy a necesitar dos estampados y cuatro lisos. Pero de los lisos, para que se pueda apreciar, vamos a necesitar dos tonos. Aquí van a ser dos rojos de 17 centímetros, dos verde agua de 16 centímetros y dos estampados de 30 centímetros. Vamos a iniciar con la base. Y voy a tomar mi listón del más grande al más pequeño, uno rojo, uno en color verde agua. Y de ahí me voy a ir con uno estampado. Para mis estampados los voy a posicionar de manera que mis figuritas queden hacia adentro, ¿ok? Y lo que voy a hacer es doblar mi estampadito a la mitad. Y lo voy a colocar aquí. Voy a marcarle aquí un poquito para poderlo hacer el doblez que me quede bien. ¿Ven? Y voy a iniciar. Creo que les voy a hacer el otro para que ustedes puedan ver hacia qué lados van quedando las figuritas. ¿Les parece? Aquí está mi otra tira con la figurita viendo hacia adentro. Le voy a buscar la mitad. Y aquí también de una vez podemos, lo puedes hacer con la planchita, con el encendedor, con lo que quieras. Entonces, esa tira, recuerden que es de 30 centímetros, es de estampado, entonces realmente de aquí a acá debes de tener 15 centímetros. De ahí seguiría este verde que es de 16 centímetros y la más larga de 17 centímetros. ¿Okay? Este de aquí va a ser mi lado izquierdo y este va a ser mi lado derecho. Entonces, este lo voy a doblar hacia acá. Y vamos a dejar un espacio aproximadamente de 2 centímetros. Primero los voy a doblar y ahorita lo acomodo ya con lo mido. Este también. Todos a la misma altura. Y ahorita vamos a medir. Ahí. Y ahí está. Así les debe de quedar este degrade de colores. Y para este de aquí, pues vamos a doblar ahora hacia este lado. Sí. Luego este verdecito. Y luego este rojo. Y así. ¿Ok? Ya aquí nada más por último yo estoy viendo que sí estén. No me voy a quedar uno más abierto que el otro. Y vamos a iniciar con mi puntada número 1. Aquí.
agarrando todos mis listones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y la última. 14. Ok. 14 puntadas. Y procedemos a cerrar. Una vez le empiezo a dar un poquito de forma. Y esto que nos debe de quedar así. Ok, entonces voy a rematar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ahora nos vamos con las colitas y aquí vamos a buscar de todas la mitad. A todos vamos a buscar la mitad. Lo marcamos muy bien. Empalmamos. Y le pasamos aguja e hilo. Pero
Para mi listón estampadito, ahorita les voy a compartir un torto tip, ya que quiero que me queden en la orillita cierto estampadito, entonces para eso tengo que cortar y enmendar. Bueno, para el siguiente paso he traído mi tapete porque necesito que ustedes vean lo que voy a hacer. Nosotros de 1 metro de listón estampado vamos a sacar este moñito entre lo que son. Aquí están los 60 centímetros y aquí quedan 40 centímetros. Entonces vamos a estar utilizando todo el metro. Pero yo no lo recorté. Esta tira tiene que medir 31. ¿Ok? Perdón, 30. Y, sí, 31. 31 centímetros. Y realmente estos centímetros de acá son los que se desechan, ya no sirven. Es lo que sobró de tu metro de listón. Pero para que no me quede al azar. Ese es el de hasta arriba. Tiene que quedar más corto, ¿ok? Pero yo quiero, precisamente como son estampados grandes, quiero que me quede exactamente al final esta parte de aquí, así como está. Y de este otro lado, igual me gustaría que se aprecie un poco más la sirenita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si necesito 31 centímetros, lo que voy a hacer es que de la mitad de mi listón le voy a recortar y lo voy a pegar. Ok, esa es la mitad y quiero ustedes que vean lo que voy a hacer es recortarle así y lo voy jalando hasta que llegue al 31 más y ahí ya va a llegar. Ok. Prácticamente le estoy quitando los 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, como los 7, 8 centímetros que me sobraban. Y ahí está, en 31. ¿Ven? Entonces realmente. Aquí es donde voy yo a cortar. Pero no lo voy a dejar así porque obviamente todo esto pues va a quedar grueso. Lo que quería mostrarles. ¿Cómo es que voy a recortar de en medio y lo voy a unir? Ya, espero que sí me hayan entendido. Pero prácticamente lo que yo voy a hacer, ahora sí, ahí viene la práctica, lo que les expliqué ahorita fue como que más que nada teoría. De aquí le puedo cortar un poquito más y unirlas o, por si me llega a salir mal, hacerlos aquí, le voy a dejar un poquito, miren. Todo esto es lo que voy a quitar. Entonces también lo que a veces hago, porque ya me ha pasado que me emociono y corto mal, no sé qué pasa, no me fijo, entonces o se distrae uno, coloco poquito aquí. Espero a que seque tantito y ahora sí, ya me pongo a cortar el excedente. Bueno, aquí no está derecho, pero ustedes lo ponen derechito. Y aquí ya le calculo y corto el excedente aquí. Ahorita puede que se me mueva un poquito, porque la verdad sí tengo que esperar un poquito más, pero ya saben, la desesperación. Y de acá atrás también le corto un poquito. Ya luego que sigue, pues ahora sí, buscar la mitad. Todo este paso es por si tú tienes esa misma situación y dices, ¿cómo le hago? O te preguntas, ¿cómo le hizo Carla? Pues yo les tengo que mostrar lo que yo hago, pues para eso estoy. Por si algún día llegas a necesitar esta información, ya la tengas. ¿Ok? Si tú vas a trabajar con listones donde tus estampados son pequeñitos, pues obviamente, pues eso te sigues derecho. Si vas a utilizar listón liso, obviamente te sigues derecho. Aquí está la mitad, junto con la nueva mitad que acabo de hacer. Y listo. De todas maneras, si quieres, verificas que pues las medidas de las colitas sea la misma. Aquí creo que ve un poquito más ancho. 33. Sí, miren, está un poquito más. Tiene que ser 2,5 y aquí también. Y bueno, ahora que sigue, nada más voy a dar puntadas aquí. Di 6 puntadas. Se forman 3 pliegues.
Déjenme recoger todo esto y vuelvo. Y ahora sí, lo vamos a colocar aquí en medio. No, hombre. Ay, me emocioné. Disculpen ustedes, pero más vale que quede bien pegado que moño en mano. A ver, que quede aquí, que quede igual aquí. Perfecto. Ahí va la cosa. ¿Cómo lo ven? Pincita. De 7.5 es esta pinza. Y aquí. Primero en medio. Y luego lo voy a ayudar aquí. Y ahora le voy a colocar el listón del medio. Listo con su centro. Ahora para las colitas. Yo aquí ahorita no tengo ningún tipo de molde, entonces los tengo que hacer. Para el molde peculiar que lleva este moñito y de verdad que hace que se vea más perfecto aún, pues yo les sugiero que hagan ese tipo de, de orillita. Así que pues lo voy a sacar con cartoncito y ahorita regreso. Y ahí quedó. Tardé un poquito porque bueno, a mí lo que son las onditas pues no siempre se me facilita. No tengo molde, así que esa prueba y error. Marcar que te queda muy grande, que te queda muy chico, hasta que le vas encontrando la jugada. Aquí me voy a apoyar de bolígrafos de esos que son borrables. Y la forma que tiene la orilla de ese moño, de verdad que, híjoles, es de lo más bonito. Y la manera para que te quede más bello es, aquí queda tu moño así, entonces de arriba, bueno, sería así, de arriba para abajo va a ser lo más cortito. Aquí va a quedar la parte más corta, sería así. Y la parte más larga, aquí abajo. ¿Ok? Entonces voy a posicionar mi super molde y a la bendición de Dios. Está el primero. Me voy con el segundo. Y el último. Y ahora sí, vamos a empezar a recortar. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Y vamos a repetir lo mismo con los demás. Pero aquí lo tienen. Listísimo el moñito glam. Y ahora que queda el centro y voy a decorar con cristalitos. ¿Ok? Todavía no sé, estoy pensando si decoro orillas o solo en el listón. Ahorita lo vamos a checar. En esa parte igual de aquí, ya aquí es cuestión de gustos, ¿eh? Yo aquí creo que sí le voy a decorar algo, por eso decidí dejarle un poquito. Si se dan cuenta, el tono verde se ve un poquito más. Pero bueno, es cuestión de gustos. Ustedes lo pueden, lo cortan y lo dejan a que quede todo súper
todo parejito, o sea, 3, 3, 3 y 3 centímetros, como quieran, ¿eh? Si decido no colocarle ya nada, pues igual y lo emparejo para que se vea todo de la misma altura o todo bien cuadradito. ¡Listísimo nuestro moño! Ya quedó, vean esta belleza. Ahorita les voy a apagar la luz para que se vean los colores que pues son así un poquito más fuertecitos. La luz luego no se aprecia. Y estoy esperando a que seque, todavía se alcanza a ver el pegamento. Una vez que seque, ya se los muestro cómo queda. Oigan, pues ya secó. Ya secó. Y así es como luce con el blin blin. Le puse aquí unas tres piedritas, súper sencillito, no tanta cosa. Usando ese tipo de puntas, yo creo que pues ya queda demasiado llamativo, divino, chulo. Y esto va a ir así, va a caer las colitas. Simplemente bello, espectacular, el moño glam. Ojalá que te animes a realizarlo. Gracias por compartir, por ver el video. Nos vemos en un siguiente tutorial, muñeconas.